grupo de los monitos se reunió para hablar de la próxima nominación y ponerse de acuerdo. La Tora, Juan y Nacho, de Gran Hermano, apostaron a una nueva forma de comunicarse entre ellos para planear a qué compañeros votar con la intención de llevarlos a placa. Es a fin de que queden dominados para la gala de eliminación del próximo domingo. Los tres integrantes del grupo de los monitos se reunieron en una de las habitaciones de la casa más famosa del mundo y habrían hecho complot. La Tora, que viene de días moviditos para ser sancionada por infringir las leyes del programa y expresarse sin micrófono y de, horas después, convertirse en la líder por ganar una prueba de destreza, charló con sus compinches en secreto. Con Juan y Nacho intercambiaron ideas y apostaron a un cambio de nombres para mencionar a los hermanitos que quieren intentar eliminar del reality show, días después de que sus votos queden anulados por evidenciar sus elecciones al referirse a dos de sus elegidos como Corrientes y Córdoba. Y ahora, alertados por lo sucedido, la Tora, Juan y Nacho decidieron hacer un cambiazo de nombres para referirse a los integrantes de GH que quieren dejar afuera. Y las redes sociales, al percatarse de tales movimientos, explotaron. De los creadores de Córdoba y Corrientes, Nacho y Juan hablan con la Tora en código sobre las nominaciones. Dicen uno de los mensajes que invade la virtualidad, y define parte de las repercusiones que generan los competidores. Yo no puedo creer que nuevamente estén metidos en un complot. Cambiaron Corrientes y Córdoba por osos, bananas y monos. La Tora no solo se sacó el micrófono, sino que también está complotando con Juan y Nacho. Son algunos de los posteos que hizo el fiel público que supera los 20 puntos de rating y que, a diario, sigue las novedades del programa. Thank you.